Foro TV, Foro Radio y la Revista al Día siguen presentando Foro Electoral 2020, el debate de los candidatos al Congreso de la República. Un pacto con el pueblo. Sí, vamos a invitar a continuación al candidato Aldo Rojas del Partido Político Contigo para su invocación. Tiene un minuto, señor candidato. Señores, público presente, la disolución del Congreso nos ha dado una oportunidad de recuperar el peso político y la imagen que han destrozado los anteriores candidatos. Nos está dando la oportunidad de recuperar obras de envergadura para la región Puno. Les pido de todo, con toda la reflexión, de que asumamos un compromiso de conciencia ciudadana. No puede ser posible que todavía tengamos población que diga que no sé por quién votar. Eso ya amerita una obligación de la ciudadanía, no del candidato. En esas circunstancias pido mayor reflexión. Yo quisiera decirles que este 26 de enero de este año 2020 no se olvide de marcar la sede Contigo, la sede Capacidad, la sede Cambio, la sede Multicolor de la Multiculturalidad. Y en ese sentido, escribir el número 2 de Aldo Rojas. Aldo Rojas no lo decepcionará, porque todo lo que hagamos lo haremos con todos ustedes. Lo haremos contigo, porque contigo somos más. Marca el 2. Muchas gracias. Muy bien, queremos igualmente agradecer la participación del candidato Aldo O. Rojas. Y seguidamente, la invocación para la candidata Jacqueline Velázquez de Democracia Directa. Igualmente tiene un minuto. Por reformas agrarias reales en el sector, por no a la privatización a la educación, basta de que estas entidades de lucro nos cobren de nuestra agua, que debería de ser un derecho de vida institucionalizado en la Constitución. Tenemos que apostar por la juventud, por la renovación de cuadros, por personas que no nos hagan sentir vergüenza en el Parlamento, por personas que levanten la prioridad de una región. Jackie Velázquez, con la fortaleza del Partido Político Democracia Directa, vamos por el cambio de la Constitución, vamos por reformas políticas reales. Jackie Velázquez, con el número 2 de experiencia, juventud, trabajo y compromiso con su gente. La casita es del pueblo, la casita es de ustedes, la casita de Democracia Directa en todo el país. Muchas gracias. Bien, gracias a ustedes, señorita candidata. Bien, de esta manera hemos culminado este primer bloque. Gracias, señores candidatos. Gracias a nuestros distinguidos panelistas. Este gran foro electoral 2020, el debate de candidatos al Congreso de la República, continúa aquí en directo desde el Cine Teatro Municipal. Muchísimas gracias al primer bloque de candidatos que han participado justamente en este gran debate de candidatos al Congreso de la República en el Gran Foro Electoral 2020. Agradecemos también la presencia de los panelistas, quienes han hecho las preguntas respectivas. Invitamos también a la población que está aquí en el Teatro Municipal para que puedan formular algunas preguntas, porque es parte también de este gran debate de candidatos al Congreso de la República. Estamos en vivo para Foro TV, el canal de los puneños, en las distintas plataformas a través de señal abierta, y también estamos a través de la señal en TV Cable y en las redes sociales. En cuanto al audio, estamos a través de Foro Radio, que está llegando a distintos lugares de nuestra región y también de todo el país y el mundo a través de las redes sociales también. Agradecemos la sintonía de nuestros televidentes, de nuestros oyentes y también a los que están a través de las redes sociales. Señoras y señores, vamos a presentar de inmediato, en primera instancia, a nuestros panelistas que participarán en este segundo bloque de debate de candidatos de Foro TV y Foro Radio y Al Día. Vamos a invitar a los panelistas. Invitamos al señor Edgar Mancha Pineda para que pueda ubicarse en el lugar correspondiente de donde están ubicados los panelistas. Un aplauso para el señor Edgar Mancha Pineda, amigo también de la casa de Foro TV, el canal de los puneños. Invitamos
al señor César Quispe Calcín, segundo panelista que también hoy nos acompaña, para que pueda escuchar seguramente las propuestas de los candidatos, seguidamente para formular las preguntas correspondientes. Invitamos al señor Jesús Borda Fernández. Por favor, fuerte los aplausos para el tercer panelista de este segundo bloque de debate de candidatos al Congreso de la República en el Gran Foro Electoral 2020. Vamos a invitar seguidamente a los candidatos. Hay que recordar que ha sido mediante un sorteo en vivo a través del programa de Foro Noticias la elección justamente, el sorteo correspondiente de candidatos para los bloques correspondientes. Segundo bloque de candidatos. Invitamos al señor Hussein Quispe, del partido Contigo. Lo recibimos con fuertes aplausos también a él, para que pueda hacer su exposición correspondiente. Segundo candidato en el bloque B, del partido Juntos por el Perú, al señor Milton Cariapasa. Vamos a invitarlos para que puedan tomar ubicación correspondiente. Y el tercer candidato en este segundo bloque, bloque B, es la señorita Carla Cano, del partido APRA. Fuertes los aplausos. Son los tres candidatos que van a participar en este segundo bloque. Vamos a hacer la invitación al moderador de este segundo bloque, al docente universitario y periodista Arquímedes Vargas Luque, para que pueda justamente actuar como moderador en este segundo bloque de candidatos. Ingeniero, muy buenos días. Buenos días con todos. Vamos a continuar con la secuencia de presentación de cada uno de los candidatos. En este segundo bloque, voy a repetir, tenemos la participación del señor Hussein Quispe, ¿verdad? Luego del señor Milton Cariapasa y de la señorita Carla Cano. Listo. Entonces, invitamos en este primer bloque para invitarlos a cada uno de los candidatos para los 5 minutos que tienen para exponer el tema correspondiente ya dado a conocer. Invito entonces al representante Contigo, al señor Hussein Quispe, para que haga uso del tiempo cedido. Adelante, por favor. Bueno, ante todo, muy buenos días, querida región de Puno, y especialmente aquí a todos los presentes. Creo que están interesados a todos por escuchar nuestras propuestas. Y vamos a empezar con lo de siempre. La juventud no tiene un plano participativo dentro de lo que es la política. Y es muy decepcionante que al haber estado en muchos debates, en algunas entrevistas, prácticamente nadie se acuerda de la juventud. Pero esto se terminó porque la juventud ahora es propuesta. ¿Sí? Es por eso que nosotros planteamos la reforma del decreto legislativo 1401, donde estamos buscando que la juventud tenga participación activa, sea parte de la sociedad económicamente activa. Estamos generando nosotros, en toda esta amplitud y en el caminar de en toda nuestra región y con la juventud, ¿no?, que los institutos tecnológicos y universidades, esos estudiantes cuando hagan sus prácticas profesionales, tengan ese reconocimiento económico, porque cuando llegan a hacer sus prácticas profesionales, ellos lo que hacen es dejar todo en sí para poder ayudar a nuestra población. Y ese reconocimiento tiene que ser meritorio. Muy aparte de todo esto, dentro de la reforma, estamos planteando que después de salir de hacer sus prácticas profesionales, estas sean consideradas como experiencia laboral. ¿Por qué? Porque ustedes ven, cada convocatoria que tenemos es discriminatoria. El joven nunca va a tener, pues, de la noche a la mañana
experiencia laboral. Es por eso que nosotros estamos planteando esta reforma. ¿Para qué? Para que el joven pueda pasar a ser parte de la sociedad económicamente activa. Muy aparte de esto, estamos nosotros prestos a fiscalizar, ya que vuelvo a decir, esto tendría que ser meritorio. No podemos elegir nosotros a dedo a esa persona que realmente pueda tener algún vínculo conmigo o con alguno que esté representando esta situación. Y nosotros, muy aparte de haber caminado por toda la región de Puno, siempre tenemos la verdadera voz del pueblo. Nosotros como jóvenes también somos emprendedores, pero ¿a quién tenemos como primer enemigo? A la SUNAT, ese ente que prácticamente nos limita el crecimiento a toda aquella nueva empresa, a ese joven emprendedor. Y debemos darnos cuenta que es un asalto y sin pistola. Yo como emprendedor, como pequeño empresario, en realidad no siento que recibo ninguna clase de beneficio por parte de la SUNAT. Pero nosotros ahí estamos encaminados a hacer este verdadero cambio por la juventud. Y porque es un pueblo en general, todos queremos hacer empresa. Debemos saber que el 70% de la población es independiente. Ese 70% nunca ha sido representado. Y nosotros vamos a llevar la voz, esa necesidad. Es por eso que nosotros estamos haciendo el análisis del decreto legislativo 501. ¿Para qué? Para que en realidad esos nuevos empresarios, promesas empresariales, puedan tener ese crecimiento, esa estabilidad y poder dar más empleo a esas nuevas generaciones. Si nosotros hacemos una comparación de la constitución política del 79 con la del 93 en el aspecto empresarial, ¿qué es lo que nos menciona la constitución política del 79? Que la constitución política y la ley está sobre los contratos directamente hechos con la empresa extranjera. ¿Y qué es lo que nos dice la constitución del 93? Básicamente, que el Estado brinda garantías a todas las empresas extranjeras y por ende también, y si se recuerda, a ese pequeño empresario, porque realmente el pequeño es ese emprendedor que nunca ha sido considerado dentro de todas las acciones que hemos llegado a tomar y ver, y claramente salen en los diarios más de 200 millones prácticamente en indemnizaciones a las transnacionales, a las empresas grandes. Bueno, el tiempo es corto, tenemos algunos planteamientos, pero por el tiempo de estar en un año y cuatro meses y dos legislaturas, la juventud va a tener la participación directa en estas nuevas elecciones congresales para el 26 de enero. Muchas gracias. Correcto. Nuestros panelistas harán su pregunta respectiva en el siguiente orden. El profesor Eder Mancha hará la pregunta al candidato número uno en este bloque. Al segundo candidato hará el abogado César Quispe. Y la tercera pregunta, el periodista Jesús Borda, hará la pregunta a la tercera participante en este bloque. Presentamos inmediato, para su exposición correspondiente de los primeros cinco minutos, al representante de Juntos por el Perú. Se trata del candidato Milton Cariapaz. Adelante, por favor. Imainaya, Hueque Panaycuna, Kamisaraki, Hilatanak, Kuyakanaka. Buenos días a todos y todas, hermanos y hermanas de toda la región de Puno. Me dirijo a todos nuestros hermanos y hermanas quienes están siguiendo a través de las redes sociales y a través de un medio de comunicación de cobertura regional. Agradezco a los panelistas. Provengo de una comunidad campesina llamada Hachatitilaca y me digno en presentar algunas ideas luego de haber vivido un proceso de indignación, de malestar en nuestro país, lamentablemente desde 1821 hasta los días de hoy, no hemos tenido respuestas concretas por los modelos implementados en nuestro país.
Nuestras comunidades campesinas originarias indígenas están sufriendo la invasión constante y sistemática por parte de las empresas transnacionales, amparados por una constitución genocida, por una constitución vendepatria y respaldadas por los gobiernos de turno. Nosotros vamos a plantear la siguiente iniciativa para proteger los ojos de agua y las cabeceras de cuenca. La intangibilidad de los ojos de agua y las cabeceras de cuenca para proteger el líquido vital que es el agua. De igual forma, vamos a plantear una iniciativa legislativa para retomar el debate del retiro del Pacto de San José, para que el Perú no solamente aplique la pena de muerte a los que traicionan la patria, sino también a los violadores, a los secuestradores, a los corruptos y a los asesinos, que cada día son más y más, y no nos vamos a dejar vencer. Y será una iniciativa legislativa que nosotros vamos a plantear. De igual forma, creemos de que la justicia está de cabeza. La justicia obedece a los grandes poderes económicos y a los grandes gobiernos de turno. Para ello, vamos a plantear y promover de que se debata y se discuta la elección de los jueces y los fiscales, porque en nuestras comunidades y en los centros poblados se eligen democráticamente al juez de primera, segunda y tercera nominación. ¿Y por qué no elegir a los jueces y fiscales de la Corte Suprema? Seguidamente, queremos indicar de que en nuestro país más de 700 líderes indígenas originarios están siendo perseguidos, criminalizados, hasta enjuiciados políticamente y encarcelados, muchos de ellos, en todo el Perú y en la región de la cuenca Llallimayo, cuenca Ramis, cuenca Suchis, cuenca Coata, cuenca Ilavi, dirigentes que han defendido los recursos naturales, que han defendido el recurso mineral que es nuestro, que han defendido el agua, y hoy están sufriendo este tipo de criminalización. Vamos a presentar la iniciativa legislativa para que se dé una amnistía a estos líderes sociales luchadores, que no son corruptos, no son inmorales, no son asesinos ni violadores, son defensores de la madre tierra, y no se los puede perseguir de esta manera. Planteamos también que el sector agropecuario en el país está pasando una crisis y un olvido total. Nuestros hermanos de las comunidades que se dedican a la agricultura y a la ganadería, urge la necesidad de que se declare en emergencia el sector agropecuario en todo el país, y que se discuta el seguro agropecuario y el subsidio agropecuario para quienes trabajamos en las comunidades, en la agricultura familiar, en la agricultura ecológica y orgánica, que da vida a nuestros pueblos y que da alimenta a las grandes ciudades. Un minuto. Para nuestros hermanos cocaleros, quieren erradicar forzosamente la hoja de coca, la hoja milenaria y legendaria que nos ha acompañado en todas estas nuestras vidas. Vamos a plantear una iniciativa legislativa para que se proceda a industrializar la hoja de coca y se pueda controlar a los agricultores cocaleros bajo un empadronamiento, y que se sepa que cada agricultor cuántas hectáreas de cultivo de hoja de coca tienen, para poder controlar y poner freno a las invasiones a través de insumos, porque la hoja de coca no es droga. Si no tiene esos insumos que traen del extranjero y que no se controla, y con ello convierten a la cocaína, y eso no se puede permitir en nuestro país. Estoy con todos los sectores, maestros, jóvenes, agricultores, alpaqueros, transportistas, comerciantes. Vamos a llevar su voz de ustedes, tiempo, porque somos luchadores sociales y formados políticamente. Muchas gracias. En este segundo bloque invitamos a la última candidata participante, por el Partido Aprista Peruano, la señorita Carla Cano. Adelante, por favor. Buenos días, distinguida concurrencia. Un agradecimiento especial para la comisión organizadora, que nos da pie para que podamos hacer alcance de todas nuestras propuestas. Puno, patrimonio cultural de la humanidad. ¿Y qué hacemos por nuestra cultura?
Una de las principales propuestas que impulsaremos es la Ley de la Industria Cultural. Esta ley tiene tres ejes. Primero, protección de nuestros vestigios culturales. Hemos estado por Juli, Pomata, Pucará y nuestras iglesias se caen a pedazos y no hay partidas presupuestarias para defender esto. Generaremos a través de esta ley esas partidas presupuestarias. El segundo eje es promover la identidad cultural. Señores, tenemos la sangre, la historia, la cultura en nuestras venas y tenemos nosotros que ser los partícipes para que esa historia y esa cultura sea aprendida desde los colegios a través de nuestros idiomas quechuas y aymaras. El tercer eje es promover el turismo vivencial y ancestral. Ahora el turismo vivencial existe en Puno, pero es porque se juntan los pobladores y son ellos los que lo propician. Debe ser una obligación del Estado impulsar el turismo vivencial y ancestral. Y eso tiene que ser a través de normas que generemos nosotros los congresistas. La ley del mecenazgo. Esa ley fue presentada el año 2010 y no fue firmada por el presidente de esa época. Tenemos que promover esta ley porque esta promueve la inversión privada en todo proyecto cultural. Me da vergüenza saber que somos la primera región en feminicidio, en parricidio, violencia familiar, no solamente de mujeres, sino también de varones, en delincuencia. Tenemos que regular la ley que ya fue establecida el año pasado, que es la Ley de Salud Mental, la Ley 30947. Tenemos que regular y fiscalizar esta ley para que llegue a todos los entes ejecutores de nuestra región y de nuestro país, a los colegios, a las instituciones públicas, porque solamente trabajando de raíz los problemas psicológicos y emocionales de la persona, vamos a poder empezar a poder disminuir estos problemas que tanto aquejan a nuestro país. Tenemos que impulsar la zona económica especial, que también fue creada el año 2009 y está olvidada por el gobierno regional. Esta zona económica especial no solamente tiene un tratamiento tributario y aduanero, asequible para aquellos jóvenes emprendedores y también para microempresarios, sino que promueve la industrialización e innovación tecnológica para poder darle valor agregado a nuestros productos, a nuestros productos agropecuarios, a nuestra fibra de alpaca, a los derivados de la papa, a nuestros productos lácteos. Tenemos ya que ser una región que solamente exporta materia prima. Tenemos que darle valor agregado a nuestros productos con esa norma que impulse la zona económica especial. Por nuestra juventud, tenemos más de 8 millones entre jóvenes, entre los 18 y 24 años, desempleados. Va a ser una prioridad de la bancada prista el poder formalizar el trabajo para disminuir el empleo juvenil, porque son los jóvenes la piedra angular que da sostenibilidad económica a nuestro país. No nos olvidaremos de nuestros cesantes y jubilados. No puede ser que haya jubilados que vivan con 300 soles al mes. Trabajaremos y daremos una norma para darle pensiones dignas a nuestros jubilados. Impulsaremos además aquellas normas que ya presentó el Partido Aprista y que se encuentran en estado de aprobación del Pleno de Congreso, en la comisión o para firma del presidente. Tenemos, por ejemplo, la ley del serenazgo municipal para reforzar todo el problema de seguridad ciudadana que nos aqueja. Tenemos la ley del canon comunal para que los recursos vayan directamente a las comunidades porque son ellos los que saben cuáles son sus necesidades reales. Tenemos también la ley para incorporar a los taxistas y mototaxistas al Seguro Social y al Sistema Nacional de Pensiones. Trabajaremos para incorporar también a nuestros hermanos agricultores. Muchas gracias. Seguidamente pasamos al siguiente bloque. Si tuviéramos las preguntas recepcionadas de los oyentes o del público, pasamos en todo caso a la siguiente etapa. Foro TV, Foro Radio y la revista Al Día están presentando Foro Electoral 2020. El debate de los candidatos al Congreso de la República. Un aporte a la democracia.